Mira, si esto, si este panorama sería Ceneice, ¿querés que te bailemos? Rompo el canal, rompo el canal. ¿Cómo no es boca? Así le ponemos onda, ¿entendés? Sabina, adelante. Sabi, ¿cómo estás? A ponerle onda, ¿no? Bueno. Ah, perdón. Ah, no se la escucha, Sabina. De la calentura que tiene, no se la escucha. A ver, ahora sí. Ahí está, Sabi. Ahí está. Hola, Sabi. Hola, Sabi. No, quería agradecerle a Andrés por el análisis que dio ahí en frío, ni bien comenzó el programa. Estábamos todos con la angustia, con la bronca también. ¿Coincidís? Con esta cantidad. ¿Coincidís? Coincido. Yo no, mucho no entiendo, por no, eso agradezco cómo no, a las todos personas entendemos. Que entiendan y lo todos pueden entendemos. Transmitir bien. ¿Qué fue lo que pasó? Porque nadie entendía. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que...? ¿Pero qué cómo, pasó? ¿Cómo no ganamos? Claro. Y vinimos aquí al lugar del no festejo, porque este es el lugar donde la gente en Gualeguaychú se congrega para festejar. No hay nadie. Y seguramente hubiese habido gente hoy, si el resultado hubiera sido otro. Verdad. Estamos aquí en la zona de los obeliscos, zona de la costanera. Un día maravilloso, sinceramente, la verdad que está fabuloso el clima, el sol que acompaña, el aroma de los kilos y de todos los... Vamos a buscarle el lado positivo. Sí, totalmente, ahora sí, no queda otro. Para remontar un poco de la alegría que no fue, ¿qué le vamos para a hacer? Para remontar el barrilete. La alegría que no fue, tal cual. Buen título. La alegría que no fue. La alegría que y no fue. Y en los colegios, bueno, hubo diferentes situaciones. Miren, hubo un colegio primario, mandamos ahí un videíto de los nenes, que les pidieron que vayan al colegio. Mirá cuántas 10. El colegio Pío 12 entraron después del segundo tiempo. Hicieron una pantalla gigante y miraron al partido en la escuela. Después, la gran mayoría de los colegios dijeron directamente ingresen 9:20, 9:30. Pero si había alguna familia que por cuestiones laborales se le dificultaba llevar a sus hijos a esa hora, dando aviso a la institución, podían llevarlo en el horario habitual y que, y por supuesto que recibían al niño, a la niña que entraba que entra habitualmente a las 7:30, 8 de la mañana. Pero ahí compartíamos un video del colegio, de la escuela. Qué lindo. Todos con la 10, ¿viste? Todos con la camiseta. Todos bloqueados. Qué lindo. Y luego se levantan los pibitos atrás. Sí. Qué bueno. Sí, Sabina. Con mucha ansiedad. Sí, se los ve. Recién hacía el ejercicio con Susana y con Paola. Ellas dicen que no saben de fútbol. Puede ser, a ver, pero cada uno puede opinar lo que quiera y de fútbol se puede opinar también, a ver. Y algo se ve, algo se entiende, tampoco es que es algo imposible. Claro. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué viste vos? ¿Lo pierde Argentina? ¿Es mérito de Arabia? Son las dos cosas. ¿Qué viste? Celso se está riendo con la pregunta porque, a ver... Bueno, pásale el micrófono a Celso. Claro, ¿por qué se ríe Celso? Es más, puedo hablar porque tiene otro auricular. Ah, como y bueno, dale, pasale el... Que hable Celso. Que haga el análisis. ¿Quién es Celso? A ver, querido. Celso, no importa si no está en pantalla. Te está haciendo el plano, Paulita. Te sale la gamba nomás. Está haciendo el plano. Bueno, se escucha. Ya no me acuerdo cómo era la pregunta, pero... ¿Qué viste del partido? Para mí en un momento cambió. Yo lo que observaba era un cambio de ímpetu, de velocidad, sí, de intenciones, sí, en cuanto, sí, al partido. Sí. Me llamó la atención, bueno, por supuesto, lo que nos llamó la atención a todos, esto, el VAR, ¿no? ¿Qué pasa? Y imparte justicia, pero a la vez le quita esa magia del fútbol. Totalmente, ¿no? Eso, bueno, sí. Y desde ya. ¿Cuántos goles? Sí, sí, sí. ¿Cuántos goles que estaban en, que fueron, digamos, erróneos en offside, se tomaron como válidos en la historia de la humanidad? De los mundiales, hoy, ¿no? Cuando no existía. Y bueno, y el resultado hubiera sido otro, sin lugar a dudas, de no contar con el VAR. Pero bueno, por un lado imparte justicia, como digo, pero por otro lado le quita magia. Y no sé qué más decir, la verdad. No, está bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, un VAR celoso. Está pinchada, no te me pinches. Un VAR sensible, que fue justo, sí, fue justo, pero a ver, en otra época, en otra era, el gol de Lautaro Martínez era gol. Claro, y lo ganábamos 2-1. Hoy con la tecnología y con este VAR no es gol y quedó demostrado. Físicamente, en la batalla física, la ganó Arabia. Tierra son Sabina, la ganó Arabia.
A matar o morir jugaron los árabes. Sí. Pero así, así de simple. Y se notó más en el segundo tiempo. La técnica, sí, Argentina tuvo algunas transiciones interesantes, algún toqueteo interesante, que bueno, lógicamente no trascendió y no se reflejó en gol. Y en inteligencia está claro que le ganó Arabia. Bueno, chicos, habrá que ponerle mucha onda el sábado. Gracias, Sabina, por el reporte. Saludos para Celso. Y bueno, gracias por la radiografía de lo que ha ocurrido en Gualeguaychú, como en tantas ciudades. Está muy bien, es el panorama. No se puede ocultar el panorama. Otro dato que agrego. Está perfecto. Sí. Otro dato que agrego. Hemos visto personas que están yendo a ponerle recién en la cola de un lugar para pagar las cuentas. Sí. Había gente con la camiseta, otra, bueno, que iban a trabajar o volvían de trabajar, no sé, que andan por la calle con las camisetas, con los cachetitos pintados con los colores de Argentina. Con toda la ilusión. Con la cara larga. Sí, claro. Es lo que dije hoy. Todo preparado para festejar. Hay cuestiones que no se van a poder ocultar. No se pueden ocultar. Hay sensaciones que no se pueden ocultar. ¿Qué le vamos a hacer? A ponerle onda entonces. Chau, Sabina. Sabina, un besito. Chau, Sabina, la costanera. Buena semana, Sabi. Chau, chau. Bueno, lo que ocurre en Gualeguaychú entonces, ya vamos a seguir recorriendo la provincia. Abrimos la ventana. Abrimos la ventana, claro.